La cancha de la Ciudadela a Ciudad de Alegría estaba lleno de madrecitas con una sonrisa en su rostro, en sus ojos una mirada llena de sabiduría y alegría al ser homenajeadas por la directiva del barrio. El evento artístico-cultural se desarrolló este sábado 19 de mayo. Que todos los hijos tenemos que ser bien correspondientes con ella, ser bien gratos con la madre porque ella nos ayuda y ser gratos con todos los que ayudan. No hacerla sufrir, darle cariño, amor, estar con ella en las buenas y en las malas, así como ella está con nosotros en las buenas y en las malas. Como sucede en eventos de esta naturaleza, intervinieron varias personas que en sus alocuciones destacaron la misión de la madre, generadora de vida, de ternura y cariño, aparte de resaltar las cualidades que ostenta la ingeniera Olga Enid Cuenca Huachizaca, Madre Símbolo 2018. La imposición de la banda lo realizó la presidenta del Patronato de Amparo Social Municipal, abogada Tania García, mientras que la primera autoridad del cantón, doctor José Bolívar Castillo, realizó la entrega de un ramo de flores. Está casada con esta persona que está hablando ya 21 años. Hemos tenido la suerte de tener tres hijas, digo suerte de tenerlas porque ellas, las tres, nosotros sentimos que siguen en nuestra casa. Nuestra primera hija, Sarita Anabel, la segunda, Edith Angélica, y la tercera que como ángel nos acompaña, Emilia Alejandra. Realmente yo considero que mi esposa, madre símbolo de este año, es una mujer espectacular, ha sido un sostén de fortaleza en la vida de los tres, de mis dos hijas, de mi persona. Y he podido yo aprender de ella muchísimas cosas, desde saber pedir perdón hasta darme de corazón a las demás personas. Yo creo que este homenaje merecido a todas las madres, en especial ahora a mi querida esposa, es realmente la muestra de sencillez, de humildad, de que en la vida cotidiana tenemos eso, que siempre pensar en los demás. En esta oportunidad, el Patronato de Amparo Social Municipal se unió a este homenaje con la entrega de un presente a las madrecitas del lugar. Además, se resaltó el rol de madre dentro de la sociedad, especialmente dentro de la familia. El milagro de la vida no sería posible sin su participación. Por esta razón, hasta Dios, en su divinidad, quiso tener una madre. Una madre que es el ejemplo y la guía para todas nosotras. Qué momento tan sublime y tan especial. Porque hace unos pocos meses vivimos una situación que en realidad no la podemos olvidar, pero que la vamos a recordar más bien con alegría. Y quiero felicitar a la actual madre símbolo, madre de nuestra Emilia. Felicitaciones a la directiva por haber designado a la representante de las madres de Ciudad Alegría. Mi saludo y mi homenaje especial para todas ustedes. Gamarra, madre símbolo, el mejor homenaje que podemos rendirles es este. Hacerles saber a ustedes que todo nuestro esfuerzo, nuestra ilusión, nuestros afanes, son las ilusiones y los afanes de ustedes. Que nosotros lo que hacemos es convertirnos en una herramienta que es nada más que un instrumento en manos de la capacidad de construir que ustedes tienen. Así que Ciudad Alegría, con profunda alegría, por arriba de todos los dolores que tenemos, por esos dolores no son sino la proyección de los grandes amores que tenemos y que nos producen felicidad y alegría. Ciudad Alegría, junto a la madre símbolo, levantemos esta noche, una vez más, la bandera de nuestras ilusiones y de nuestros afanes de construir esta parte de la ciudad como un ejemplo de cómo podemos ir poco a poco haciendo de Loja no solo la ciudad de la regeneración urbana del centro histórico, sino de la regeneración urbana
de toda la ciudad, de todos sus barrios, porque queremos que todos nos incluyamos al progreso. Queridos amigos, muchas gracias por esta calurosa recepción que se ha dado, no a un alcalde, sino a un acto destinado a rendir homenaje a una madre. Y al rendir homenaje a esta madre, una vez más, unirnos en función de las metas que nos hemos trazado. Muchas gracias. Luego, la madre símbolo saliente dio su mensaje lleno de vocaciones afectivas, testimoniando su gratitud. Y también le agradezco al señor presidente Sixto Alvarado y a su directiva a su vez. Y asimismo les agradezco por haber sido la madre símbolo saliente. Y asimismo les deseo un feliz día a las madres. En la segunda parte de este importante acto se cumplió la parte artística con hermosas melodías de nuestro pentagrama musical y la presentación de grupos de danza.